Bueno, pues hoy vamos a hacer preguntas en su tinta de las ciudades. Vivir en una ciudad, pues a final de cuentas todo el mundo queremos vivir en una ciudad, una metrópoli, pero todo lo queremos cómodamente. Queremos pues que haya transporte, que haya seguridad, que haya escuelas, que haya, bueno, cuánta cosa más. Y no es tan fácil, a final de cuentas, no sé si pues nos han fallado algunos asuntos urbanos, o a lo mejor todavía no entendemos muy bien, o a lo mejor los gobiernos, bueno, quién sabe qué esté pasando, y para eso mejor hacemos preguntas en su tinta a alguien que sí sabe, ya ha vivido y ha estudiado este tema. No puedo pronunciar su nombre correctamente, así que mejor te lo pregunto directamente. ¿Cómo te llamas? Buen día, Bernd Pfannenstein. Perfecto, de ya entendimos. Origen alemán, pues un poco más complicado. Tú eres alemán, ¿verdad? Exactamente. Bueno, a ver, cuéntanos un poco tu historia. Tú naciste en Alemania, estudiaste en Alemania, cuéntanos un poquito tu historia. Exacto, yo antes de llegar en 2013 a Guadalajara, con una beca como profesor invitado a la Universidad de Guadalajara, estudié geografía en Alemania y siempre me encantaron como las ciudades y en particularmente las experiencias en 2010 en Santiago de Chile y en Lima y por lo tanto tomé la decisión para dedicarme a un proyecto de investigación y lo enfoqué en una ciudad aquí en México y en Guadalajara y ahí empezó todo el camino en 2013 y la verdad una ciudad muy bonita que tiene mucho encanto y ahí empezó. Pues antes nunca fue la idea pues quedarme más tiempo como la estancia, pero las cosas se dieron y ahí aquí sigo 6 años después estudiando la ciudad, porque sí estamos en algo que yo veo mucha fe que si logramos en Guadalajara dando soluciones distintas a las problemáticas urbanas, que Guadalajara puede contribuir no solamente a lo local a resolver problemas urbanos nacionales como en América Latina. Sí, porque a final de cuentas es como un ejemplo de lo que muchas ciudades no han hecho o sí han hecho, ¿no? Pues yo te gano un poquito más porque yo tengo casi 16 años, yo llegué 10 años antes que tú, en el 2003, y lo que he notado en estos 16, bueno, la primera impresión que yo tuve de Guadalajara hace muchos años que la conocí, yo vengo de la Ciudad de México y me llaman la atención dos cosas. La primera, que era una ciudad horizontal, y la segunda es que era una ciudad con muchos árboles. Eso fue lo primero que a mí me llamó la atención. ¿A ti qué fue lo primero que te llamó la atención cuando llegaste a Guadalajara? Yo vi como lo mismo, ¿no? La extensión de la ciudad de manera horizontal. Un tema también central de las ciudades en América Latina es la desigualdad. Yo estoy investigando el tema de la segregación socioespacial, que tiene dos componentes, ¿no? El aislamiento por parte de los grupos sociales de alto poder económico. Pues ahí tenemos nuestros cotos, hasta que tenemos la propia palabra aquí en Guadalajara, para las urbanizaciones cerradas, y también el otro proceso, la expulsión de los grupos más vulnerables en el periurbano. Y esto es exactamente algo que me cuesta como, pues de manera personal, como extranjero, como alemán, como europeo en América Latina, como trabajo entender porque seguimos este mecanismo de la expulsión, porque creo podemos dar otras soluciones a la ciudad. Y yo insisto mucho que si todos queremos una ciudad más segura, solamente lo vamos a lograr si tenemos un equilibrio social, si tenemos una mezcla de los grupos sociales y que no seguimos como expulsando a los más vulnerables. Y pues esto es un gran reto que no solamente toca al área metropolitana de Guadalajara de resolver, también a todas las ciudades en México, las grandes ciudades y muchas más ciudades en América Latina. Sí, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, tuvimos un presidente municipal en Zapopan, bastante raro, detestable en todos los aspectos, que se llama Héctor Robles, y Héctor Robles hizo dos declaraciones muy tontas. Una es que para qué le hacía calles a la gente si no tenían coche, y la segunda es que le apostaba a que la seguridad se resolvía a macanazos, con una macana de los policías, ¿no? Ninguna de las dos cosas es la solución. O sea, si queremos más seguridad, no consiste en tener más policías.
Eso es lo que yo siempre he dicho, ¿no? No sé qué digas tú, tú eres el que sabes. Yo, llegando desde una perspectiva del desarrollo urbano, necesitamos entender que el diseño urbano nos puede favorecer o lograr un efecto negativo. Yo insisto mucho que no debemos de polarizar o como poner una polémica al discurso. Necesitamos entender que nuestro sistema urbano tiene una disfuncionalidad. Lo estamos viendo con el tema de la movilidad, lo estamos viendo con el tema de la seguridad, lo estamos viendo con la accesibilidad de la vivienda y muchos otros temas. Y esto creo es un momento muy oportuno para el área metropolitana de Guadalajara. Como yo me doy cuenta dando conferencias a nivel internacional en América Latina, ¿qué logramos en Guadalajara? Estamos ahí como reconocidos por los instrumentos de la coordinación metropolitana, el primer plan del ordenamiento territorial metropolitano que se publicó en 2016. Pero yo insisto mucho como académico, no nos dejamos como satisfechos con esos alcances. Buscamos los siguientes pasos que necesitamos resolver. Y la parte clave es que necesitamos incorporar el fenómeno de la segregación. Necesitamos entender que estamos teniendo un problema nacional con el abandono de, de las casas de la vivienda social y necesitamos dar soluciones. Sí, sí ves que hay salvación, no es una ciudad que ya esté muerta. No, al contrario, Guadalajara trae un encanto, una calidad de vida muy alta y aparte de esto también trae como procesos muy innovadores en el tema de la gestión urbana, ¿no? Está como, ahí como empezando en 2011 con el proyecto de coordinación metropolitana que ya da las primeras frutas de manera coordinada e institucional. Estamos en un momento muy oportuno, pero también debemos de entender que ¿qué son los siguientes pasos? Y esto es algo que yo, en el tema, por ejemplo, del abandono de la vivienda de interés social, es un problema nacional. Necesitamos dar soluciones locales. Y esas soluciones no vamos a encontrar en una ley. Necesitamos empezar a hacer una nueva visión del desarrollo urbano. Necesitamos hacer un reajuste de la legislación urbana. Porque muchas veces yo tengo como la percepción que nosotros como ciudadanos nos estamos adaptando a la ciudad. Al contrario, nosotros deberíamos de construir la ciudad que queremos y que necesitamos y que dejamos de quejarnos de la disfuncionalidad. Mejor buscamos la manera que hacemos un sistema equilibrado y un sistema urbano funcional para nosotros. Sí, yo lo que entiendo es que es el chiste de una ciudad es que puedas vivir en tu entorno, pero vivir, ¿no? No llegar a dormir, ¿no? Como muchas veces lo hacemos, o sea, yo llego a mi casa a dormir, ¿no? O sea, y no socializo con nada, o sea, no tengo ninguna interacción con nada porque pues o te la pasas mucho tiempo trabajando, o te la pasas mucho tiempo en el transporte privado, público, y se nos está olvidando vivir en nuestras propias ciudades, ¿no? Y eso es como la parte clave, esto también es una parte porque yo estoy en América Latina y en México, y particularmente en Guadalajara. El encanto del espacio público, ¿no? El origen, las ciudades en América Latina fueron como con un enfoque al espacio común, de manera independiente del nivel socioeconómico y las clases sociales. Y esto es algo que estamos perdiendo, el valor de la comunidad. A veces me da como la sensación que la gente prefiere encerrarse en sus propias casas, prefiere encerrarse dentro de las bardas, de los cotos de las urbanizaciones cerradas. Pero eso no funciona en la vida, ¿no? Esto, como si tenemos un problema, encerrarse no da soluciones. Nos escondemos, ¿no? Y yo insisto mucho, estamos ahí dando como, estamos tratando los efectos negativos, pero a corto plazo, no estamos llegando al origen del problema y eso sería algo muy oportuno que empezamos, porque, por ejemplo, yo digo como académico, Guadalajara tiene 4Cs, un modelo 4C como un efecto negativo. Esos son los cotos, los coches y también los centros comerciales. Y si estamos pensando ahí, ¿cómo está creciendo la ciudad? Yo tengo mucha fe en el desarrollo vertical. Pero todavía estamos siguiendo con este modelo 4C, donde estamos llegando cada vez más lejos de los centros de población. En las grandes avenidas podemos nombrar López Mateos, al sur del área metropolitana. Y yo digo también ahí, pues, la calidad de vida, cada quien puede como dar una medición cuánto vale una hora de su vida. A mí me gustaría dedicarlo a algo que estoy disfrutando, ¿no? Sí. Y no esperando que el coche frente de mí avanza, que ganamos 50 metros y después otra vez estamos parados. Sí, las horas, hombre, que perdemos en el transporte público o privado son tremendas aquí en Guadalajara.
Digo, también en la Ciudad de México y en otros lugares, pero me refiero a que en comparación estamos desperdiciando horas de vida tremendas en eso, ¿no? Y yo me recuerdo mucho, y de hecho lo digo tal cual, yo no tengo coche aquí en la ciudad, pues desde el primer día que estoy aquí en Guadalajara estoy usando el transporte público. Y creo hace falta a mucho más personas conocer el transporte público, porque sí trae una funcionalidad, pero también trae muchos retos en el sentido del desplazamiento. Y también debemos de entender que necesitamos buscar alternativas. Y si queremos, y me recuerdo mucho enero en cuando se acabó la gasolina para unos días, sí, o unas semanas, qué maravilla fue la ciudad, ¿no? El desplazamiento, sí, tan rápido y todo, pero la también gente vimos... descubrió otras cosas. Sí, pero también vimos la dependencia total del automóvil y de la gasolina. Y necesitamos buscar alternativas. Si estamos buscando una ciudad sostenible, una ciudad del futuro, que funciona para todos, necesitamos enfocarnos en otros conceptos y otros temas del desarrollo urbano. Sí, ¿cómo sería más o menos en ese entorno una especie como de ciudad ideal? Yo la veo mucho como que la articulamos desde una perspectiva del transporte público, porque ¿qué necesitan la gente? Pues de su lugar, moverse, llegar a sus lugares de trabajo, regresar a sus casas, a los círculos de interacción, enfoque en el transporte público articulado. También necesitamos enfocarnos en el valor del espacio público. Estamos perdiendo la ciudad dentro de nuestras barras de los cotos. Estamos teniendo ahí 20% en 2018 de la superficie urbana están dentro de muros. Eso no es comunicación. Necesitamos hacer comunidad. A mí me encantan los barrios tradicionales porque traen un alto valor de social, un encanto, pero también traen un alto valor de seguridad, porque ¿qué es un barrio seguro? Donde la gente se conoce, donde sí, la gente sabe los vecinos. Donde conoces a la de la tortillería, conoces al del pan, conoces al de la carnicería, y conoces a tus vecinos. Sí, claro. Y lo más importante que necesitamos garantizar para la sociedad urbana es la accesibilidad a la vivienda. Porque me preocupa en ese sentido que no tenemos instrumentos de planeación que están tomando en cuenta en este momento la especulación inmobiliaria. Y yo no estoy hablando de restringir la especulación inmobiliaria. Al contrario, la podemos potencializar. Sí. Pero potencializar para el beneficio de todos y enfocándonos en una percepción de la sustentabilidad, ¿no? Que tiene tres ejes centrales. Lo económico, que hacemos mucho énfasis, pero estamos ahí también en una percepción social y el medio ambiente. Y yo insisto ahí mucho, estamos en riesgos sociales, porque si estamos expulsando a los más vulnerables de manera distante en el periurbano, no estamos ahí exactamente logrando estos orígenes del riesgo. Así de fácil. Bueno, todavía nos quedan muchas preguntas en su tinte. Estamos buscando la ciudad ideal con nuestro experto. Además. Bueno, pues nos encanta hacer preguntas en su tinta todos los lunes. Recuerden, nuestro horario nuevo, todos los lunes, 11:30 de la noche, después de Contrapunto en vivo, después de Rendijas, sigue Preguntas en su tinta. Así que los esperamos todos los lunes, siempre tenemos un invitado muy especial y siempre estamos en este lugar que nos encanta, que lo visitamos cada semana y que lo hemos visto, como todo, evolucionar, crecer y, desde luego, pues tener mucho éxito. Así que, pues para quienes conozcan Guadalajara, para quienes viven en la zona metropolitana de Guadalajara, pues aquí está esta opción. Y seguimos haciendo preguntas en su tinta sobre buscando la ciudad ideal con, a ver, repítenos tu nombre para que no me equivoque. Van Enstein. Perfecto, ya lo entendimos. Mi querido Ben, muchas veces, y no sé si esto esté bien, pero ha habido intentos de metropolizar, es decir, que todo sea una metrópoli, porque parece que cada municipio pues se rasca con sus propias uñas, como decimos aquí en México, ¿no? Me llama la atención que por muchos intentos que se han querido hacer, metropolizar la seguridad, metropolizar el servicio de basura, metropolizar el tema de los, no sé, de parques y jardines, para que no, el agua, para que no haya inundaciones, etcétera, etcétera.
¿Ese es lo ideal? ¿Sería lo ideal? ¿O tú como experto qué opinas? Si estamos dando referencia al área metropolitana de Guadalajara, estamos hablando de 9 municipios. 9 municipios que antes, con el artículo 115 de la Constitución mexicana, fueron autónomos en su toma de decisión. Si vemos la ciudad, la delincuencia, la inseguridad, no está respetando límites municipales. No. Por lo tanto, estamos en un problema. Inseguridad metropolitana. Exactamente. Pero necesitamos ahí como, y esto es el gran valor de Guadalajara, la implementación de la coordinación metropolitana. Reconociendo que se requiere, no me gusta tanto la palabra metrópolis, porque todavía estamos en una etapa de colaboración intermunicipal, donde los municipios empiezan a entender de manera conjunta van a ser más eficaces. En muchos ámbitos, y lo más importante es, por ejemplo, en el tema de la expansión urbana, a mí ha tocado acompañar al Instituto Metropolitano de Planeación, el IMEPLAN, del área metropolitana de Guadalajara en la construcción de la plataforma de los instrumentos de planeación en un sistema de información geográfica a escala metropolitana. Antes no tuvimos un plan a escala de la metrópoli. Por lo tanto, cada quien hacía lo que quería. Y necesitamos entender, a mí me gusta mucho la comparación de la ciudad metropolitana con un sistema urbano. Si los subsistemas no se están coordinando, el sistema no va a operar. Claro. Por lo tanto, eso es el alto valor que estamos teniendo desde 2011, 13, 2016, que ya existen instrumentos de planeación a escala metropolitana. Sin embargo, necesitamos dar los siguientes pasos para incorporar las más temáticas que se requieren en la actuación y la gestión metropolitana. Sí, sí, sobre todo porque la movilidad, por ejemplo, tampoco respeta fronteras, ¿no? La movilidad, o sea, tú tomas, o sea, tomas un camión en Guadalajara porque trabajas en Zapopan, pero comes en Tlaquepaque, ¿no? Entonces, y tu mamá vive en Tlajomulco, entonces, a final de cuentas, todos vivimos en la misma problemática, ¿no? De sí, todo esto. Y más la gente que dependen del transporte público. Hicimos un estudio en el último año en Tlajomulco de Zúñiga con la vivienda de interés social, ahí aplicado a 33 fraccionamientos, incluido en el estudio fue una consulta de manera representativa de los ciudadanos, de los habitantes de los fraccionamientos, de sus hábitos de desplazamiento. Ahí están diciendo, más de la mitad de las personas están diciendo que están, yo digo, perdiendo o gastando 3 a 4 horas de su día solamente a desplazamiento. Están como criticando la ubicación de la parada del camión, que está insegura, que los camiones van llenas, que hay como retos de articulación. ¿Qué necesitamos entender? Hay sistemas muy básicos que requieren la gente en la ciudad, ¿no? Su lugar de trabajo, para la fuente económica, su hogar, el espacio público, la interacción, las escuelas, accesibilidad a salud, todos estos temas centrales. Y yo insisto mucho, necesitamos, y creo que esto es uno de los retos que fue viviendo México en las últimas décadas, que pensamos mucho en vivienda, no pensamos en hacer ciudad de manera integral. Sí. Y necesitamos entender si estamos excluyendo personas de la accesibilidad de servicios, de infraestructura y servicios básicos y las fuentes de empleo, pues no estamos en un sistema óptimo. Y eso es algo que deberíamos de reconocer y dar soluciones. Esto es algo que yo veo mucho potencial en la gestión metropolitana para dar ahí como un alcance que tenemos una ciudad más funcional para todos. Sí, sí, sobre todo que yo siempre he entendido que estos asuntos de alcaldías o de municipios o condados o como se les llame en diferentes lugares, es un sistema de administración, no es un sistema que debería ser más administrativo que político, es a lo que quiero llegar, siempre y cuando haya una planeación donde yo, o sea, ¿qué tipo de Guadalajara nos gustaría vivir? Y cada vez que pregunto esto, alguien me dice, es que nosotros ya lo habíamos vivido así en Guadalajara, o sea, ya Guadalajara había vivido una ciudad con más seguridad, con mejor transporte, donde todos los vecinos se conocieran. Y esa Guadalajara es la que se está perdiendo, ¿no?
esa Guadalajara social, por llamarle de alguna manera, ¿no? Sí, yo confío mucho, si regresamos la palabra social a la toma de decisión, vamos a avanzar más rápido y más profundo en resolver los problemas urbanos existentes. En referencia, por ejemplo, ¿qué es la respuesta al tema de la percepción de la inseguridad en las últimas décadas? No, que nos vamos a encerrar dentro de muros, ¿no? Está como, sí, sí. Pues no va a funcionar. Pues yo siempre... es poner puertas de acero y 20 chapas para que no entren a tu casa. Sí, y yo siempre doy la referencia, estamos tratando el efecto, no estamos llegando al origen. Necesitamos pensar de dónde llega con estrategias preventivas, estrategias sociales, de dónde llega la delincuencia. La gente, los delincuentes no nacen como delincuentes, se están transformando hasta su entorno, sí, urbano. Y si estamos dejando, y esto es una crítica constructiva, directa, que yo tengo a la ciudad, la segregación socioespacial es un efecto negativo que estamos pagando todos. Si estamos dejando los grupos sociales más vulnerables en áreas desconectadas, sin accesibilidad, en casas mínimas de construcción, y sin accesibilidad a servicios, infraestructuras, si la familia, si los papás están dejando sus hijos. La educación empieza en casa, en la educación familiar, pero si los papás no están porque están en el camino los 3-4 horas al trabajo, no estamos ahí exactamente como sembrando este cultivo de los riesgos sociales. Uh-huh. Y ahí también pensando en estos bloques de concretos de las viviendas sociales que estamos teniendo en muchas ciudades en México, en el periurbano, necesitamos alternativas. Y estas alternativas requieren, por una parte, que estamos ahí viendo, por ejemplo, en el estudio hicimos un análisis de 33 fraccionamientos en Tlajomulco. Más de 15% de la cantidad total de las viviendas está en desuso. Eso también es un reto grande para resolver, pero necesitamos pensar, desde mi punto de vista, en dos estrategias. Una estrategia articulada de manera institucionalizada entre los tres niveles del gobierno para un programa de recuperación de las viviendas y los fraccionamientos, sí, para hacer ciudad. Sí, que me la faciliten, pues. Y la segunda sería cambiar el paradigma de la vivienda social. Porque si tú estás en otras partes del mundo, me gustaría dar la referencia a Europa, la vivienda de interés social no está lejos de los centros de población, están dentro de los centros de la población. Y ahí tenemos una gran oportunidad con la reidentificación de la ciudad. Los municipios como Guadalajara, como Zapopan, pueden tener con el desarrollo vertical muchas oportunidades para reatraer toda la gente, toda la sociedad al interés de vivir en un lugar céntrico, pero también necesitamos entender que necesitamos dar las condiciones a la iniciativa privada que puede desarrollar. ¿De qué hablas cuando hablas de la segregación? Para dar una definición al fenómeno de la segregación socioespacial, son dos componentes. La primera componente es una toma de decisión de las personas que tienen la posibilidad de tomar decisiones para aislarse del sistema urbano, encerrarse, los gated communities, las urbanizaciones cerradas, los cotos de alto nivel que empezaron en los 80s, 90s, en el periurbano del área metropolitana, que nunca fueron pensando en algo que se está conectando con la ciudad, ¿no? Fueron como los... Sí, es mi mini ciudad, mi seguridad, mi puerta, mi centro comercial y mi casa. Y fue en su momento la solución al efecto negativo de la inseguridad que se fue percibiendo. También calidad de vida y muchos otros temas entre ellas. Pero ¿qué pasó? Con la expansión urbana ya la ciudad llegó otra vez a estas áreas. Uh-huh. Y la otra componente de la segregación es la marginación o la concentración y la expulsión de los grupos más vulnerables. Por esto yo me refiero mucho a algo que me explicaron muy pronto aquí en Guadalajara, que el río San Juan de Dios. Exactamente, ahí por el mercado. Pues es como la delimitación de las dos caras de Guadalajara. De la calzada para allá y de la calzada para acá. Del origen. Digo, no. Pero si seguimos esto, por ejemplo, pensando, y eso es lo interesante de la segregación, antes la gente me fue diciendo, no, eso no es un tema importante. Al contrario, es el tema central del, claro, origen de nuestros problemas que estamos confrontando. Yo me recuerdo mucho una cita de Alexander von Humboldt, geógrafo alemán que llegó a México. Él dice, Alexander von Humboldt dice, primeramente te van a decir que no existe
ya está comprobado que tenemos 20% de la ciudad en un concepto cerrado en distintos niveles económicos, en la clasificación de los cotos. La segunda etapa es que te van a decir que no es importante y la tercera etapa es que alguien más se va a llevar el crédito. Yo ya cumplí las tres, pero en ese sentido eso sería lo importante. Que llegamos es imposible, ¿no? Te van a decir también, ¿no? Que llegamos del discurso académico, que ya tenemos más de dos décadas con varios especialistas en América Latina, a la toma de decisión para tomar decisiones en una perspectiva de políticas urbanas. Y esto es algo que necesitamos porque urge, y no solamente urge para Guadalajara. Yo tengo mucha fe que Guadalajara puede tomar el liderazgo para resolver estos temas, para dar soluciones, herramientas a muchas más ciudades en América Latina. Y eso será como la meta que yo veo, ¿no? Que damos ahí como soluciones a los problemas urbanos. Ese es el tema, y eso, por eso era muy importante comentarlo y decirlo, porque todos quisiéramos vivir bien y hay una manera de vivir bien, ¿no? O sea, es sin sacar a los que están ni encerrarse. Esas no son las soluciones, ¿no? Sí, o sea, como yo hablo mucho de la ciudad abierta, ¿no? El encanto de la comunidad, ¿no? Esto como, y deberíamos de retomar esos valores, ¿no? Del respeto social, del respeto a la ciudad, a la comunidad. Y yo pienso mucho como qué va a pasar en 10 años, ¿no? Si seguimos en este camino, por ejemplo, en 2016 tuvimos alrededor de 3,000 urbanizaciones cerradas. En 2018 ya tenemos 3,600, que es un aumento de 600 en dos años. Esto es algo donde estamos en un camino, desde mi punto de vista académico, del discurso académico a profundidad interpretado, equivocado. Y más nos vale pues, buscar alternativas para reatraer. Yo me recuerdo mucho de los primeros días aquí, los primeros meses en 2013 en Guadalajara, porque la ciudad tiene un encanto, pero también debemos de reconocer en el avance del tiempo, también estamos llegando a más problemas urbanos. Ese es el tema y lo estamos advirtiendo desde ahora. Mi querido Bernd, nuestro experto geógrafo, ya lo dijo.